Nos vamos a un móvil, ya está por ahí, a ver. Así es, Pampita, estoy al lado de Soledad Silveira. Al lado, claro, a un metro más o menos de distancia. Y agradecer antes que nada a la gente de La Olla de Félix que se encargó de tomar todas las medidas pertinentes para que obviamente este móvil salga al aire y tener a Solita acá, que viene siempre, me parece. ¿Cómo está, Soledad? Bien, amor, yo lo agarro, yo lo agarro y te lo paso. No, te lo sostengo. No. Es como un error, no puedo permitir que me saque el micrófono. Yo lo sostengo. Pero dale, si quieres. ¿Cómo hacemos? Ahí va. Hasta ahí llegamos. Se estaban peleando por el micrófono. ¿Qué pasa? No entregaba el micrófono. Pasa eso con el control remoto. ¿Qué? En casa, ¿viste? Uno agarra el otro y llega un momento que decís... Tenés que tener otro. El control remoto hay que limpiarlo mucho. Junta mucho virus el control remoto. Es como teléfono. Ahí está Solita. Ahí volvió. Ahí está Solita. Gracias por recibirnos. Mirá, Pampita. No, gracias, no. Estoy, mira, furiosa. Lo quiero agarrar a Gastón Trezeguet. Todos pensamos igual. Yo tengo una debilidad con... No, ponte... ¿Qué promete Gastón a los invitados? Decime la verdad, porque me consigue tantos invitados buenísimos. Quiero saber qué les dice, cómo hace. Bueno, yo lo que pasa es que lo tuve en el primer Gran Hermano. Lo viste nacer. Claro. Entonces, para mí significa muchísimo Gastón. Pero más allá de Gastón, que me viene llamando para que hagamos el móvil, yo estaba ensayando teatro como loca. Entonces, bueno, realmente no estuve 2 meses tampoco. ¿Hasta ahí? ¿Qué pasa? ¿Tiene coronavirus nuestro móvil? Lo que quedó claro es que lo quiere agarrar a Gastón. Bueno, mira, es que algo promete. ¿Algo promete? Algún señuelo ahí deja porque... No sé, puede ser. Muy buenos invitados. Siempre. Ahí está. No, hace mucho si hablan todas. ¿Y qué te dice Gastón cuando te invita? ¿Qué te dijo? No importa lo que me dijo. La insistencia de Gastón fue... Y la culpa mía con vos... Con vos, que te adoro, y que me pareció que, bueno, dije, bueno, no veo a mis nietas, estoy encerrada en mi apartamento acá a la vuelta. Entonces se me ocurrió llamar a La Olla, que es el restaurante nuestro del barrio, al cual venimos y nada, nos encontramos todos los amigos, y llamé a Analía, su dueña, Félix, al que empezó con La Olla de Félix, y le dije, ustedes no me podrían, porque yo estoy también sin asistente en casa, no tengo asistencia en casa porque Kelly no puede estar yendo y viniendo, no quiero que viaje. Entonces estoy solita y sola. Nunca mejor dicho. Y no tenía mucha energía para preparar irlo, ¿viste? Y entonces digo, bueno, única que me es que. Llamé acá a La Olla y muy amablemente nos prepararon este lugar como para poder hacer la nota contigo. Gracias, Solita. Yo he estado en su casa cuando la entrevistás y te tienes, ¿no? Te tiene cositas dulces, cositas saladas, te recibe. Es como ir a tomar el té una fiesta. ¿Quién está hablando? Yo, Pampita, que he ido a tu casa a entrevistarte. ¿Y cómo sabes vos que tengo? Porque fui una vez a hacerte una entrevista de tendencia hace muchos años y nos quedamos a tomar el té todos. Estaba tan rico, había de todo. Así que te entiendo, pero no importa, sí, seguro nos están tratando re bien ahí a nuestro equipo. Nada, está bueno, ayúdenme, por favor, y como son vecinos maravillosos y un lugar que me siento como en casa, entonces, bueno, nada, nos prepararon este lugar. Bueno, se suspendió. Pero la verdad, muy preocupada, hija, muy preocupada, claro, porque veo que a los argentinos nos cuesta mucho tomar conciencia. Yo imagínate, no ver a mis nietas. Mi nieta cumple 12 años el viernes. Y yo estoy desesperada, porque digo, es mi nieta mayor, ¿no? Y yo digo, no puedo no estar con mi nieta. Pero bueno, la realidad me lleva a no estar seguramente, porque creo que lo importante acá, de lo que estamos atravesando, que es un horror, pero creo que lo que sí es muy rescatable es el hecho de que seamos solidarios,
Y el hecho de ser solidario significa no salir, salir lo indispensable, y sobre todo para las personas de mi edad que estamos en riesgo, con mayor riesgo, cuidarnos muchísimo, muchísimo. Entonces, viviendo este momento con mucho dolor, al mismo tiempo, bueno, se mezclan una cantidad de emociones. Como dice el poeta oriental, que a mí me lo han criticado algunos argentinos, a Drexler, que dice, bueno, abrazo del alma, ¿no? Sí, sí. Codo con codo. Ya ni codo con codo podemos, porque ya tenemos que estar a más distancia. Sí, 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 un poquito más de distancia. Pero bueno, y sí, y sobre todo en un momento, bueno, cada uno, imagínate lo que significa esto económicamente para el país, para el mundo, lo estamos viendo. Y yo no sé cuáles serán las próximas medidas a seguir, pero creo que, no sé, con el dolor profundísimo, que, pero en algún, hay parte mía que dice, ay, pero la economía de nuestro país, y por otro lado parte mía que dice, lo primordial es la salud. Lo primordial va a ser la salud. Entonces, y bueno, sabemos que un montón de empresas chiquitas no van a sobrevivir a todo esto, porque en el camino van a quedar. En el camino, la gente que necesita el día a día y lo que se va ganando día a día, obviamente le va a repercutir muy fuerte. Absolutamente, absolutamente. A todos nos va a repercutir, a todos, ¿no? Porque no sé cómo van a ser también los comerciantes. Yo recién escuchaba esto de hacer las compras, los que pueden, pero... Claro. Tenemos que tener un gran comportamiento humano por sobre todas las cosas y tratar de, no como yo le hice a los chicos que entré, porque yo no debería estar acá. Así que bueno, les pido disculpas públicamente a tu equipo técnico, no, que tuvo que bancarse. Por favor, se entiende todo, porque todos estamos con miedo, todos estamos nerviosos. Acá no sabes lo que es el estudio. Tenemos la puerta abierta, directo, entramos directo sin tocar, pero ni los picaportes, sí, nada. Claro. Venimos ya vestidos de casa, el micrófono lo limpian un montón, nos ponen el micrófono limpito en el momento y muchas somos mamás, llegamos a casa, dejamos la ropa en la puerta, nos bañamos, tomando todos los recaudos, y vamos a estar en pantalla mientras se pueda, cuando llegue un momento que haya que quedarse mientras en casa, pueda, nos quedaremos en casa. Dios quiera y el que puede, lo tiene que hacer. Pueda. Claro. Yo, por ejemplo, vos fíjate que yo estrenaba el 7 de abril, sí, una obra con un personaje dificilísimo, dificilísimo. Y cuando me cortaron los ensayos, que fue la primera semana, me cortaron los ensayos como corresponde, está muy bien todo lo que hizo Rottenberg. Casi me muero, porque digo, yo no puedo dejar de ensayar, como no puedo dejar de ver a mis nietas que son, y mis nietos, que son mi conexión con el mundo en este momento. Y bueno, Sole, hay que trabajar sola en casa, pasar la letra sola. Me encantaría poder estar con Miguel Ángel, con Mercedes Funes, con mis compañeros del teatro para poder hacerlo, pero bueno, no puedo. Solita, ¿pudiste prever esta situación? ¿Pudiste, por ejemplo, estoquearte en el súper o bueno, donde compres tus cosas? No, yo no me estoqueo porque yo... yo no me estoqueo, como poquito... Las veces que bajé al supermercado no había un exceso de gente. No, lo que pasa es que, bueno, yo tengo conciencia de esto desde principios de enero. Yo ya estaba en una casa que alquilé durante el verano y yo, que soy muy investigadora, me encanta investigar, tengo toda la cronología del COVID-19. Y sé cómo empezó y sé cómo se expandió y veo todas las noticias del mundo. Yo soy de las que se informa, no puedo mantenerme solo viendo series o viendo programas de televisión nuestros, no puedo, necesito información mundial. Y la verdad que la vi venir, te juro, hija, la vi venir. Mis amigas muchas me dicen, ah, sos medio bruja. No, es que era algo... Cuando yo vi lo que pasaba en Italia, dije, ay, Dios mío. ¿Y cómo crees que va a seguir? Tenemos... Ay, nuestro móvil se va y vuelve. Qué la pena. Mucha gente igual lo previó, ¿viste? Imagínense que tenemos 1000 camas, no sé cuántas están ocupadas. Entonces, si acá llega a ver, por eso lo que hay que cuidar es que no suba, porque esto va a subir.
esto va a subir, no somos los argentinos, no estamos excepcionados, a excepción de la regla del mundo, perdón que me expresé mal, no estamos fuera del mundo. Entonces creo que estas medidas que se están tomando ahora, y más las que se tomen, que ojalá que no sea necesario cerrar todo el país, pero creo que es absolutamente fundamental, porque tenemos que resguardar sobre todo a los más humildes, que son los que no tienen posibilidad. Hay algo nosotros, que sí podemos hacer, que por más que no lo digan, que no digan no salgas de tu casa, todavía no estamos en toque de queda, todavía no hay una, no estamos obligados a estar bueno, en casa. Bueno, nos están pidiendo que nos quedemos sí en la casa. Nos tenemos que quedar de motus propia en casa, por sí nosotros mismos, por nuestros hijos, por exacto nuestra familia, por la gente grande. No hace falta que haya una ley que diga no se puede salir. Salir lo indispensable, ya no juntarse más a ver amigos. Ay, salir a cenar. Claro, salir a comprar algo para comer, salir si tenés que comprar un remedio. Los trabajos excepcionales que hay que seguir estando, cumpliendo el trabajo y volviéndose rápido a casa. Eso sí lo podemos hacer, aunque no lo estén diciendo, aunque no sea algo obligatorio. Está en cada uno pensar en cuidarnos lo máximo posible para cuidar al otro también. Pero vos fíjate que hubo que sacar todos los transportes el fin de semana largo, sí, porque si no nos iba, quiero hablar junto con mis compatriotas, ¿no? No quiero decir se iban, vamos a decir, nos íbamos todos a la costa. Sí. Yo no me iba, no te quepa duda que yo no me iba. Qué cosa. Pero quiero decir, y como hay distintos criterios según los distintos municipios, porque vos decís, bueno, uno está cerrado Mar del Plata, Carlos Paz no. Entonces, hay como ahí una, ¿no? Como hay algo que siento que de acuerdo, no sé. Tiremos todos para el mismo lado. Yo creo que son acá, los que tienen la verdad son los que saben y que asesoren bien a nuestra dirigencia para que hagan las cosas que estima a la ciencia, ¿no? Que hagamos lo que dice la ciencia. Hoy tenemos 14 casos nuevos, 3 curados, pero no sabemos si el avance de esto lo conocemos, ¿no? No, le quería preguntar, con todo esto que vos decís, que estuviste investigando y demás, ¿cómo crees que van a ser las próximas semanas y con respecto al invierno? No se puede hacer futurología no podemos hacer, no. Pero lo que sí hay que seguir es la palabra de los sabios en la ciencia, y bueno, si al gobierno en algún momento los médicos deciden cerrar, habrá que cerrar, porque acá lo que importa es la salud, y a mí lo que me aterra es que, bueno, ni España ni Francia tienen un 40% de pobreza, cosa que nosotros tenemos. Entonces, esto es un tema, ¿no? Te veo muy consciente. Los laburantes que no tienen, perdón, los laburantes, los monotributistas, el comercio, digamos, hay muchísimo riesgo para todos. Entonces, no sé, es terrible. La solidaridad entre todos, ¿no? Porque como decíamos recién, mucha gente cuenta el día a día, el laburo del día, y va a llegar un momento que si vamos a hacer. Bueno, vos fíjate positivo que había un plano ayer, claro, del buque que estaba, que metieron a los turistas en cuarentena, y los taxistas estaban todos afuera esperando a los turistas, ¿no? Y claro, obvio, porque no, mismo la gente que está trabajando hoy en migraciones, en el aeroparque, en el aeropuerto internacional de Seiza, está gente que está propensa a agarrarse el virus porque están en contacto con estos extranjeros que llegan o se van y que son todos propensos a contagiar. O sea que hay gente que todavía está pasándola peor que nosotros. Sí, por eso yo creo que todas nosotras que tenemos, uy, voy a toser. Tranquila, no pasa nada. Con el codo. La gran preocupación que había, que por eso no se tomaban muchas medidas económicas, era por el empleo negro. Casi la mitad de los argentinos trabajan negro. Entonces, si vos cortas exactamente el día a día, 40% entonces, según las cuentas que nos pasan en los medios. Claro. Por eso se frenaba y no tomaban decisiones más duras, porque sabían que esto podía pasar y bueno, no va a quedar otra. Va a haber créditos para empresarios, créditos para pymes, el Estado se va a hacer cargo de unos sueldos también. Sí, el tema pobre Estado es cómo va a ser el Estado después, ¿no? Esto es a lo que voy también. Sí. A mí los otros días, por ejemplo, Corina Fiorillo, que es la directora,
que es la directora de la obra que estoy haciendo, me mandó una solicitada que sacaban los teatristas independientes para que el gobierno dé algún subsidio. Y entonces yo le contesté a Corina, es absolutamente justo lo que piden, pero yo en este momento no puedo firmar nada que sea más que algún beneficio fiscal que también se le va a volver en contra, ¿entendés? Entonces, es como que digo, discúlpenme porque se merecen todo, porque son artistas por amor al arte, son los mejores, es un semillero espléndido, pero yo en este momento no puedo firmar un pedido de subsidio, de verdad, no lo puedo pedir, así no sea para mí, por supuesto, que es para el Teatro Independiente, pero te juro, sentía... Espero que me hayan entendido los compañeros, porque no... Hoy la salud es lo primero. Es que la salud es primero, antes que nada, ¿no? Es que creo que los pocos mangos que hay tienen que estar metidos ahí. Sí. Por eso yo cuando hablan, bueno, y que el Estado va a dar, el Estado va a dar, el Estado va a dar... El Estado no tiene. ¿Qué va a hacer, pobre Estado? ¿De dónde va a sacar? ¿De dónde va a sacar? Sí, ¿de dónde va a sacar? Que ya estaba deficitario. Vamos a dar. Claro, estábamos endeudados hasta acá. Consensuados con el Fondo Monetario. Sí. También muchas medidas, como hay que pagar deuda, hay un acuerdo con el Fondo Monetario que va a ser mucho más flexible para poder, le está pasando a todo el mundo, no solo a Argentina, potencias lo viven como Estados Unidos, bueno, nosotros que estamos totalmente endeudados, como que nos van a dar un poco más de aire para poder colaborar con toda la gente que no puede, porque en realidad hoy muchos que no pueden y mañana, en un mes o dos meses, los que pueden hoy no van a poder tampoco. Sí, totalmente. ¿No? Solita, te quería sacar un poquito de todo este presente económico y hablabas hace un rato de tu nieta. Que ¿vos sabés que no te reconozco la voz cuando me hablas? Ale Martínez, no te saludo. Sale distinto. No soy Pampita, digo. No tengo monitor yo acá. Solita, te quería preguntar, hablabas hace un rato de tu nieta de 12 años, porque a mí me parece que los chicos son uno de los que tenemos que tomar el ejemplo. Me da la sensación que están como mucho más conscientes con el tema también de la tecnología y el uso de las redes. Si ellos te plantean llamarte más seguido, si tenés videollamadas, ¿cómo es la conexión en estos días de cuarentena? Nos salva el FaceTime, digamos, claro. Con el FaceTime ahí estoy conectada y los puedo ver. Ahora justo a mi hijo menor se le rompió, uno de los chicos parece que golpeó el teléfono y se le rompió. No, se ve nublado, así que los escucho y no los puedo ver, porque me quiero matar. Así que bueno, pero sí, obviamente, y ellas, bueno, hacen sus tareas del colegio, estudian a la mañana 2-3 horas, o sea, se... Todo la, y tengo en ese sentido compañía. Sobre todo en el caso de mi nuera mayor, tengo está reorganizada esa casa, ¿no? O sea, los varones, bueno, van a la casa del padre, van a la casa de la madre, ya es distinto. Pero la verdad que es todo un tema, sí, pero los veo muy concientizados. ¿Y cómo? Al principio, bueno, los primeros días. Los primeros días les costaba, no entendían bien. Se querían juntar lunes, con amigos, ¿no? Sí, llamadas. A mí me pasó en casa, pero ¿me puedo juntar con el vecino al lado? No, ni con el vecino. Ni a la plaza, ni al shopping, ni a tomar un helado. Recién con los días fueron como acomodándose a esta realidad, los chicos. Y sí. Solita, te quería preguntar, ¿cómo es tu rutina? Digo, porque todos cuando estamos en casa, ¿cómo te manejás? Digo, para no entrar en el aburrimiento, en el sedentarismo... ¿Tenés así algo armado? Sí, trato de dar vueltas por el departamento. me tiro en una loneta y hago algunos ejercicios. Estudio mucho, sigo estudiando, no dejo de estudiar La Fuerza del Cariño, que es la obra que estrenaremos. No sé cuándo, pero que estrenaremos. Porque bueno, yo había estudiado muchísimo durante 2 semanas. Tuvimos una semana de ensayo y justo se paró. Entonces ahora, bueno, hasta el 31, esto está todo suspendido. No tenemos fecha de estreno tampoco, pero no la puedo abandonar a Aurora, que es el personaje que hago, porque siento que, no sé, que se me va parte de la vida, ¿viste? Creativamente es un golpe también, porque una bien embalada, claro. Tal vez me vino bien parar un poco, estaba demasiado embalada. Sí, estaba demasiado. Pero bueno, porque teníamos muy poco tiempo para estrenar, cosa que es lógico. Yo soy muy, muy trabajadora en ese sentido. Entonces, bueno, sentía que el tiempo no alcanzaba y estaba con un nivel de exigencia conmigo misma y con los demás, tal vez excesivo.
Pero ahora va a alcanzar, te... vas a llegar con la obra resabida, la letra aprendida. Encima, la mejor alumna. ¿Dónde está? ¿Acá? Ah. Ahí está. Esto de hacer una nota sin monitor es rarísimo. Y teniendo en cuenta que se suspendió... ¿Están ahí? Sí, acá estamos. Hola, hola. No, teniendo en cuenta que se suspendió la obra y que no sabemos cuándo volver, pues la verdad es que no hay fecha cierta. Ahí está. No, te decía que teniendo en cuenta que la obra está momentáneamente suspendida y no hay fecha cierta de cuándo puede volver, ¿estás manejando tu economía de otra manera, afilando el lápiz por las dudas? Porque si no hay obra... Por supuesto. Obras. Por supuesto, yo estoy en default hace rato. ¿Qué pasa con el corazón? ¿Tenés un hombre para hacer cuarentena? ¿Tenés a alguien que pueda venir a casa? No. ¿Alguien del centro? ¿No? De... No, Pampita. No. Oh, el hombre, ¿te agarró gracias, soltera? Los adoro, los quiero. Son los seres que he aprendido muchísimo. Pero no es un momento de mi vida. El abuelazgo me ha reinado y soy la mujer más feliz del mundo. Y siento que, nada, que el estar bien, con buena energía, que es lo que decías al principio, y poder darle una sonrisa al otro y un buen grupo de amigos, si aparece, aparece, pero una ya está en la... ¿Sabés qué pasó en Europa? Que mucha gente se enamoró de sus vecinos. Que estaba más cerca. Porque en Italia están en los balcones y charlan con el de enfrente, charlan con el de al lado, y empezó a surgir el amor, gente que... No, pero vivía unos meses y nunca se había visto la cara, nunca se habían puesto a charlar, y surgió el amor así. ¿Te imaginas? De balcón a balcón. Que esto sirva... Sí, sobre todo, bueno, lo que hacen, que es otra cosa que nosotras tenemos que destacar, es el trabajo de nuestros médicos. No hay palabras para agradecer ese juramento hipocrático que hicieron y cómo lo defienden a brazo partido. Yo tengo una cuñada médica, Evangelina Membriani, que me emociona verla trabajar, ver cómo se juega, nada... Que no es solo Evangelina, son todos, sí. ¿No? Son todos. Así que creo que sí, también nosotros deberíamos hacer como los españoles. El aplauso. Se hace mañana, 21 horas. Ay, qué bueno. Mañana Argentina aplaude, 21 horas en todo el país, sí. Está bueno. Así que se va a hacer. Argentina aplaude. Ah, sí, ya está. Me alegro muchísimo. El eslogan va a ser Argentina aplaude. Cada uno es de donde esté, su casa, jardín, balcón, terraza. Un poco de fuerzas, de ánimo. Está bueno. Solita, te quería preguntar. Sí, porque eso... Perdón. No, te quería preguntar... No, decí, mi amor. Dijiste que este personaje como que te estaba tomando mucho. ¿Te pasó alguna vez en alguno de tus miles de personajes que te costó salir? Digo, ¿tenés alguna técnica? No. No, el del jurado, del bailando, me costaba. ¿Ese fue tu papel más difícil o no? Llorabas a veces, Solita. ¿Extrañás un poquito ese rol? Nunca me voy a olvidar... ¿Extrañás un poquito ese rol de jurado? La verdad que no, porque yo tenía muchas ganas de recuperar la actriz. Fueron 3 años sin actuar, claro. Más uno que había estado parada por mi accidente, que me costó caro. Entonces, tenía muchísimas ganas de recuperar la actriz y no me equivoqué. Estoy muy feliz, muy feliz. Acabo de hacer en el Cervantes un texto de Virginie Despentes, que es una escritora francesa muy polémica. Muy jugada, que lo hicimos con Mercedes Morán, Andrea Bonelli, con 3 directores, a mí me tocó Tolcachir, que fue un placer enorme, y inmediatamente ya arranqué con La Fuerza del Cariño, y no, la verdad que no, ya ves que estoy apasionada, no tengo ensayos y estoy que me muero. ¿Pero por qué decías que te costaba salir del personaje del jurado? No, porque fue un chiste que le hice a Pampa. No, fue un chiste que le hice a Pampita. Pero las pocas veces que la hemos visto a Solita enojada, fue en el Bailando. Sí. No hay registro en otra oportunidad de verla así tan enojada, pero ahí a veces se enojaba, sí. ¿Ah, sí? Sí. No, yo me acuerdo cuando vos llegaste, yo hacía 2 años que estaba, y vos llegaste, la nueva. Y vi que todas las cámaras se iban con Pampita, y yo dije, wow, qué bueno. Me pasó la tengo un poco de paz, relajó. Sí, siempre a la nueva. Tiene todos los ojos encima. Sí. Es un año, yo me acuerdo haberle dicho a Laurita Fernández. La chocha yo con la entrada. Vos resistí, de Pampita, porque esto es el primer año. Claro. Sí. Me acuerdo. Suele pasar. La novedad es eso. Solita, ¿qué sentís? Nah, eso...
Solita, ¿qué sentís que tenemos que aprender? Que a veces cuando pasan estas cosas, uno dice, bueno, algo tengo que aprender de todo esto. Y vos que le venías siguiendo por ahí el camino, al desarrollo, de todo, ¿sentís que como sociedad, como argentinos, qué tenemos que aprender de todo esto? ¿Qué se nos está escapando? Bueno, primero no, la solidaridad, la conciencia del otro, el saber que somos los... ¿Vieron esos videos que armaron los científicos, que ese cómo se expande el virus cuando estamos cerca? Sí, ¿no? Sí. Eso es maravilloso para que lo vean los niños. Hay una maestra que preparó también, seguramente vos a lo mejor lo viste, Pampa, sí, que es una maestra que le hace poner el dedito al niño con los granos de pimienta y cómo... Como el jabón destruye todo, ¿no? Separa todo. Creo que debemos estar juntos, creo que es un momento para no tener diferencias ideológicas. Acá hay una sola ideología, que es la salud de los argentinos. Creo que esto es fundamental. Creo que la oposición en ese sentido está haciendo las cosas bien, cautas, están todos cooperando. Tal vez haya alguna diferencia de criterio sobre cuándo hay que tomar las medidas, bueno, puede ser, pero yo lo que siento, me siento cuidada, me siento respaldada, y creo que los únicos que podemos fallar ahora, obviamente algunas decisiones, por supuesto, también se puede fallar, pero creo que la gran responsabilidad está en la ciudadanía. Creo que nos tiene que servir mucho el hecho de estar atravesando esto mucho antes y estar preparados también, ¿no? Preparados, muy preparados para la que se venga. Y siempre tratando de estar unidos. Creo que eso es fundamental. No es un momento de debates políticos ni para nada. Es un momento de estudio, de concentración, de cuidado de nuestros hijos, de poner música en la casa, de ayudar a los que menos tienen. Es un momento de mucha conciencia. Ojalá que esto nos sirva para cambiar y para tener un poco más de armonía en nuestra sociedad, que está tan dividida. Yo creo que sí, somos los únicos responsables de esta situación, y me parece que esta responsabilidad ética y ciudadana va a ser que de a poquito, y como dijo el presidente el otro día, no pegue este pico que pegó en los países de Europa y podamos ir llevando la infección de a poquito para no colapsar la salud pública, que es lo único que queremos, que no colapsen los hospitales, los sanatorios y las claro, salitas porque de cada fíjense, barrio. Por ejemplo, que cuando yo antes de ayer, o ya creo que hace dos días, tres, la Merkel, la primer ministra alemana, dice que el 60 o el 70% de los alemanes va a contraer el virus, yo me quedé helada, digo, ¿pero qué es esto? Y esto, bueno, digo... Sí, son estadísticas, ¿no? Decían como que el 70% nos vamos a contagiar, el 15% lo va a padecer y solo el 5% va a terminar en un sanatorio. El tema es que ese 5% es un montón. A la vez. A la vez. Si lo podemos hacer espaciadamente, se van a salvar muchísimas vidas y el problema es si nos contagiamos todos a la vez. Por eso estas medidas de quedarse en su casa. Exacto, porque ahí sí que se produce el colapso sanitario, ¿entendés? Que es lo que tenemos que cuidar. Solita, cambiando un poco de tema, te hiciste hace poco por primera vez un tatuaje. Quiero saber qué otras cosas... No, el tatuaje que mi nieta menor me mata, Clarita me mata. ¿Por qué? Está buenísimo. ¿Sabés la escena que me hizo? ¿Qué te dijo? ¿Por qué se enojó? No, pues yo me quería tatuar los 5 nombres de mis nietos, bien chiquitito. Claro, delicado. Y al final terminé haciéndome un solcito. Está muy bien. ¿Y qué otras cosas te quedan por hacer? Por primero, digo, algo que vos digas, bueno, a mí es el tatuaje, ahora se abrió esta puerta. Ahora el piercing. De oportunidades, claro. ¿Qué se viene? ¿Tirarte por paracaídas, un piercing, un viaje sola por el mundo? No sé. Bueno, no en este momento, te digo más adelante. No, bueno, un viaje por el mundo en motorhome es mi sueño. Ay, mío, pero también. No creo que... No en el 2020, por ejemplo. No, claro, hay que dejar pasar. ¿Alguna otra cosa? No, nada. No pienso en nada extraordinario, chicas. No, al contrario, pienso más en lo cotidiano, pienso más en cuál tiene que ser mi espíritu, en cómo me expreso con el otro, en tratar de, cuando estoy muy ansiosa, tratar de bajar y de poder entrar en la otra persona con la mirada, ¿no? Con el afecto, con la onda.
Así que no pienso en nada extraordinario. Por supuesto que me encantaría hacer una cantidad de cosas como a todo el mundo, pero bueno, nada, estoy muy tranquila a esta altura de mi vida. Solita hace un ratito que estabas acostumbrada a estar sola en tu casa, pero siempre con tus nietos, que eso era lo que te ponía un poco al día. Y nietos, tengo mis nietos varones. Tus nietos. Estas dos como son mujeres. Y ahora que no los vas a ver. Mujeres. A los chicos, a los más chiquitos, ahora que no los vas a ver. ¿Estás preparada como para no tener ese contacto físico con los seres queridos? Creo que eso va a ser lo que nos va a afectar a todos, ¿no? No poder estar con los familiares. Me cuesta mucho, la verdad que me cuesta. Vos me decís no los vas a ver y a mí ya la emoción me sube, ¿viste? Yo doy fe que es una gran abuela porque yo la veo, ella no me ve a mí, pero yo sí la veo en la plaza del barrio. Porque ella es la abuela que lleva a la plaza, que se tira ahí en la arena. No es una abuela fifí, ¿viste? Que con los chicos, pero está ahí. ¿A quién tengo de vecina? Rocío Guirao. Ay, Rocío, ¿cómo estás, amor? Muy bien, siempre te veo en la plaza ahí porque estamos en el mismo barrio y bueno, te veo ahí con manos a la obra, no te veo como una abuela que los mira de lejos. Claro, sos una sucia, se tira al pasto. Sí, bien, hace bien. Todo lo que tiene que hacer. Sí, bueno, no sé si voy mucho acá a Vicente López, pero la verdad es que para mí estar con ellos es un regalo, es una energía maravillosa. Así que voy a ver cómo hago. No sé cómo, no tengo otro teléfono para mandarle a mi hijo. Si están mirando el programa, ¿te gustaría decirle algo a cada uno? Que los amo profundamente, que espero que sean hombres de bien, que sean buena gente como sus padres, tienen padres maravillosos, la verdad que tengo dos hijos extraordinarios, dos grandes personas. Por sobre todas las cosas son buena gente, que creo que es en lo que José y yo tratamos de inculcarle siempre, ser buena gente. Después, si son sabios o no, es otro tema, pero son sabios en el trato, en la educación, me siento muy orgullosa de mis hijos, viviendo distintos tipos de situaciones, tengo dos hijos extraordinarios y cinco nietos que son la razón de la vida. Más allá de la mía, es un momento también donde uno reflexiona mucho sobre la vida de uno, a tomarse las cosas con más tiempo, a saber que en cualquier momento me puede pasar, no sé, en este caso infectarme y yo soy una paciente de riesgo, entonces yo soy fumadora. Esto también me está sirviendo para tomar distancia. Yo había dejado de fumar, volví a fumar, 8 años, y entonces tratar ahora de tomar conciencia, ese sería como mi gran objetivo en este momento, dejar de fumar otra vez. Ya dejé una vez, estuve 8 años y volví. Así que ahora, como gran objetivo, dejar de fumar. Mi viaje en motorhome por el mundo esperará. Puedes irte con tus nietos más adelante. ¿Y encontrás algo tuyo en tus nietos? ¿Ves identificado que tienen cositas tuyas, alguno de los cinco? ¿Perdón? Si encontrás en tus nietos características tuyas, ¿no? Digo, como humor, carácter, sonrisa, talento. Bueno, No me atrevo a decirlo por ella, pero creo que mi nieta menor tiene mucho, estudia teatro, vamos a ver. Y mi nieta mayor tiene una simpatía que dicen que se parece a la de la abuela, pero la verdad que tienen una familia muy simpática, todos los integrantes de la familia. Así que pero son la pintura de la madre y del padre, ¿qué querés que te diga? Solita, ¿ya te enganchaste con alguna actividad online? No sé, gimnasia, alguna clase, porque en general ahora hay muchos conciertos, de hecho. ¿Te enganchaste en algo de todo eso? ¿O todavía no? Todavía estoy con la info. No. ¿Tenés Instagram, Solita? No, ¿tenés tu Instagram personal? Perdón, hijita.
¿Sí, no? Sí, tengo mi Instagram, sí. Y ahí, Soledad, bueno... Soledad-solita-silveira. Ahí te pueden escribir. Y tengo unas fans maravillosas que me cuidan muchísimo. Haceles, viste, vivos están haciendo mucho. Están muy hermosos, como para estar acercándose a sus seguidores. Sí, vos podés creer que yo no sé hacer vivos, no sé. Facundo Arana, el año pasado, cuando estuvimos de gira por todo el país, me enseñaba todo el tiempo y no sé, soy un... Es muy fácil, mejor es muy fácil. Ay, ahí se está. Vamos a comprometer a Gastón, a nuestro productor, que le enseñe. Que no se vaya Pedrito antes de enseñarle. Que haga tutoriales. Pedrito, antes de irte, te dejamos tarea ahí. A ver. Le enseñás a hacer vivo a Solita. ¿Tenés el celular a mano? A ver, enseñale. Y promocionamos la nota, además. Claro. Ahí nos están haciendo el celu. A ver. ¿Dónde está? Dejé la bolsa. El celu de Soledad. Ah, acá está en la bolsa. Ahí está. Hacen un vivo y le invitan a la gente a ver Pampita. A ver. Viste, te dejé ahí un ayudante, Solita. El celu. Hasta no se basta que no te enseñe a usar todo lo del vivo. Que aparezca el celular primero. A ver, estamos metiendo mano en la cartera de Solita Silveira, ¿eh? Nunca pensé que iba a hacer esto. No, acá no está. Acá está. Cartera acá no está, mano. El celular. Bueno, a ver. Es muy sencillo, Soledad, igual esto. Son dos deslices de dedo. Es como subir un story, lo mismo, pero pones vivo. O sea, es una pavada. Ay, se nos va el móvil. Bueno, lo dejamos ahí. El vivo. Nos tenemos que despedir, Solita. No sé si vuelve el móvil. Ahí está. Besos, chicos, lo dejamos ahí. ¡Chao, Solita! Te veo en el vivo. Probando la conexión. Bueno, ahí va a agarrar. Chao. Estás en vivo y yo... Ahora está en vivo. No. Ahí va. Ahí va la cámara frontal. No me va a gustar la luz. Ahí está. No me va a gustar la luz. En vivo grabando para Papi. 6:30, toda la nota en exclusiva. Estúpida.